Yo soy Marco Esperanza y mi personaje es un cantante muerto que sale de la tumba para compartir con la gente un poco la tradición de Día de Muertos. El Paseo con las Calacas es un espectáculo que integra narraciones, música, y lo que intenta hacer, bueno, es celebrar la muerte, como lo hacemos los mexicanos. Lo que buscamos con el Paseo con los Muertos es que la gente conozca las tradiciones y reviva esas tradiciones en un espectáculo que, más allá de ser solemne, es más bien divertido, es muy divertido. Hola, yo soy Benjamín Briceño, soy narrador de cuentos, promotor cultural y estudié teatro. El hermanito fue un personaje que se fue construyendo a lo largo de estos 8 años de Feria de las Calacas. Es un personaje que, a diferencia de los demás, no es una calavera, es un muerto reciente que adora a los vivos y que tiene la encomienda de venir por ellos para llevárselos a pasear al más allá, para mostrarles las bondades del otro mundo, que es encontrar a muertos, a calacas, que cuentan historias, que cantan canciones tradicionales y que hablan de lo que es la tradición de la fiesta y la celebración de los santos difuntos. Muy bien, bueno, mi personaje es la comadre Juana y de alguna manera lo que quiero decir es que todos algún día vamos a regresar a la tierra. Es un poco de lo que se trata el cuento que narro, que es en principio una leyenda maya, aunque bueno, es una leyenda popular también que se cuenta en muchos lugares de la República. Lo que más me gusta es que hay un público cautivo que durante estos 8 años ya sabe qué es la Feria de las Calacas. Eso me parece algo muy especial. Me llena narrar historias porque me gustan las historias y leyendas populares y porque me gustan también las tradiciones mexicanas. Mi personaje es una china poblana y que canta, también dice algo de poesía, es como la parte musical de las calacas. Entonces metemos un poco de poesía de Nezahualcóyotl, otro de Sor Juana, y luego canciones populares que tienen que ver con la muerte, ¿no? Entonces eso es la parte musical, digamos, del espectáculo. Yo sí llevo los 8 años que llevamos representando este espectáculo. A mí me pareció maravilloso hacer un espectáculo nocturno para niños, para toda la familia, porque siempre como que se pone un horario de matutino o a mediodía. Sin embargo, esta cosa de lo que tiene que ver con lo oscuro, con la muerte, eso en México se hace en la noche, hay que ir al panteón en la noche. Este espectáculo está pensado para niños que vienen acompañados con sus papás. Y eso es, digamos, como algo que nosotros estamos aportando a la infancia.